Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Hoy nos encontramos en la clase número 6, que corresponde al inicio de sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual y que corresponde a nuestra segunda semana. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el que ya estén avanzando dentro de lo que es el aula virtual. Es importante que la participación dentro de lo que es el aula virtual para cada una de las secciones que tenemos acá. Veo que algunos ya están avanzando también en sección 3. Espero que no solamente sea de vista, sino que también ustedes puedan ir incorporando lo que es la revisión y la realización de las preguntas que se encuentran en cada uno de lo que se refiere a los temas vistos. Ese día, miren, que iniciamos la parte de sección 2 dentro del aula virtual, vamos a hablar de funciones de búsqueda y referencias. Dentro de las funciones de búsqueda, nosotros hoy en día con las nuevas versiones tenemos cuatro funciones diferentes, pero nosotros vamos a ver tres. Vamos a ver la función buscar, la función en este caso buscar V y buscar H. Hoy en día ya existe la función buscar X o buscar X, que también representa una función dentro de lo que son las búsquedas y que es importante que igualmente ustedes reconozcan alguna de las acciones que hace. Eso lo vamos a estar viendo ya en lo que corresponde al tercer día dentro de lo que sería la parte de funciones de búsqueda. Y además de eso, vamos a estar viendo la parte de referencias, que es importante. Vamos a ver una función que para este módulo ustedes lo van a ver en su forma básica. Pero cuando se vayan a Excel intermedio, es ahí donde se van a dar cuenta si en verdad saben utilizar lo que son las referencias de estas funciones que vamos a ver esta semana, porque ya lo van a ver ustedes de una forma muy diferente, ya en su forma avanzada, en la cual incorpora otros métodos de poder, en este caso, utilizarla. Para iniciar con las funciones de búsqueda, este día nos toca ver la función buscar. Esta sería una de las primeras funciones que tuvo Excel en el tiempo de 97-2003 o en su versión de 97-2003 y también en lo que integró
el cambio a la versión 2010 de Excel, donde ya teníamos en este caso cinta de opciones. Y también se hace referencia a que se introdujeron ya lo que sería la función por aparte de buscar V y en este caso buscar H, que sería vertical, horizontal o en este caso columnas y filas, a lo que hace referencia. Pero esta función tiene dos formas diferentes de poderla utilizar, ya sea que realicemos una búsqueda de referencia o realicemos una búsqueda de matriz. Entonces, en su forma básica, esta función que vamos a ver este día, nosotros debemos de seleccionar exactamente las celdas a la que hace referencia la búsqueda de información. No puedo seleccionar encabezados porque entonces me tira un error. Ya con la función buscar H, buscar V o buscar X o X, ya en ella podemos hacer referencias también de los encabezados para obtener un mejor resultado. Como siempre, he colocado ya el foro de discusión de nuestra pregunta número 6. Ese día la pregunta dice, mencioné las dos formas de poder utilizar la función buscar. Esa es la pregunta que deben de contestar este día sobre lo que es el tema en este caso de buscar. Es importante que si ustedes nunca han utilizado las funciones de búsqueda, hoy van a aprender las tres formas, o en este caso las cuatro formas que nosotros podemos realizar. También quiero mencionarles que en estas funciones podemos crear anidaciones y también podemos utilizarla con otras funciones. Ya en la parte de Excel avanzado ustedes van a ver otra forma de poder utilizar estas funciones y que anidadas con otras se hace de una forma más avanzada encontrar la solución o la respuesta que nosotros queremos seguir. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, contestarme por medio de lo que es el chat o levantar en este caso su mano virtual. Alejandra María Escamilla, gracias Alejandra. Edlin Viera Flores, muy amable, gracias. Edwin Alexis Beltrán, gracias Edwin. Francisca Margarita Medina, muy amable, gracias. José Lino Larios, gracias. Josué Roberto Martínez, muy amable. Judith Ivette León. Leslie Alexandra Cornejo. Deri de Jesús Alegría. Leslie, buenas noches. Ahorita coloco su asistencia. Mary no se encuentra. Ricardo Alcida Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, más. Gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer, muy amable. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar, si nos queda tiempo, tres ejercicios diferentes que les traigo esta noche. Uno que es bastante interesante y espero que ya hayan visto el video que se encuentra dentro del aula virtual. De la forma de cómo lo explica la docente, he tratado de poder quererlos orientar de otra forma diferente en las cuales se pueden trabajar.
Si ustedes han visto mi forma de trabajar, no es solamente explicarles una forma de cómo se puede hacer y ya con eso basta, sino que ustedes puedan aprender diferentes formas de poder utilizar las funciones y que de esa manera ustedes en el momento que las vayan a utilizar ya en su vida laboral, ustedes sepan cuál sería la forma correcta para poderla en este caso trabajar. Yo considero que cada función que se encuentra dentro de Excel está como la forma básica, la forma en que lo podemos ver hasta en un video en YouTube y otra forma que tal vez parte de la forma como nosotros entendemos para poderla aplicar en este caso dentro de lo que sería Excel. Una de las formas que yo he considerado siempre de poder utilizar de la mejor manera estas funciones es aplicando referencias y aplicando en su momento lo que sería rangos. Créanme que de estas dos maneras considero que es como la forma más fácil de poder trabajar y que en ningún momento puedo llegar a tener equivocación a la hora de darle enter y que me dé en este caso el resultado. Recordarles que nos encontramos en el foro de preguntas dentro del aula virtual para que puedan participar esta noche. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel, en este caso la función buscar. Ya les había comentado que esta función es como la parte básica de las funciones de búsqueda dentro de Excel y que para poder crear una selección nosotros tenemos dos formas para poderla trabajar. Vamos a ver la parte de la teoría. Dice que hay dos formas de utilizar la función buscar, de forma vectorial y de forma, en este caso, de matriz. Cuando hablamos de forma vectorial, dice que utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en columna A, baje en este caso hasta la fila número C. Entonces, quiere decir que cuando nosotros utilizamos la forma, en este caso vectorial, en su momento, la función, según la celda que nosotros tengamos el valor de búsqueda, lo va a realizar ya sea para la columna o en este caso para lo que sería la fila. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la sintaxis de la función buscar? Tenemos las dos formas a las cuales hace referencia, que sería en este caso de vector y sería en este caso de matriz. También les mencionaba que otra forma de poderlo decir cuando hablamos en este caso de vector sería la referencia de comparación de las celdas que va o de la selección de rango de la columna, valga la redundancia, la que hace referencia a la búsqueda que nosotros estamos realizando. Y cuando nosotros utilizamos un valor buscado dentro de una matriz, puede suceder que automáticamente la información la tengamos, por ejemplo, a la par para poder realizar la selección de rango y así poder obtener lo que sería el resultado. Al final, lo que nosotros queremos es que la celda del valor buscado que colocamos dentro de la sintaxis, él encuentre ese resultado que nosotros queremos. Es por eso que este día vamos a ver las dos formas en las cuales nosotros podemos realizar una búsqueda por medio de la función que en este caso sería buscar. Me voy a ir en este momento a lo que es mi libro de Excel. Acá miren, este es uno de los ejercicios que se encuentra dentro del aula virtual, donde la docente explica esta forma de poderlo utilizar, donde voy digitando, en este caso, el código que necesito y dentro de estas celdas yo necesito el resultado. Quiero que puedan visualizar que
El artículo es, quiere decir que yo debo de encontrar en esta celda el nombre del artículo que pertenece al código A008. Y después debo de buscar el precio del artículo. Quiere decir que además de colocar el código, él me va a tirar el nombre del artículo y me va a arrojar en este caso el precio del artículo. Cuando vamos a un almacén, más cuando es un almacén de ferretería, se han dado cuenta que a veces nosotros no visualizamos el precio del artículo que queremos. Lo único que nos pide, en este caso, el vendedor es que nosotros llevemos el artículo y él lo que ve es el código. Entonces, él puede digitarlo o puede realizar búsqueda de ese artículo. Ya que si ustedes ven las empresas, por ejemplo, estas que son de ferreterías, están organizadas por área. Dentro de ellas está el área de ferretería, el área de electricidad. Entonces, hay como diferentes formas en las cuales pueden realizar la búsqueda, ya sea por medio del código que se encuentra dentro del producto que ya se ha colocado, o en este caso, por medio de lo que sería el código QR, en el cual solamente al accionar aparece en este caso el nombre del artículo y el precio que contiene. Entonces acá lo que vamos a hacer son dos búsquedas, artículo y precio del artículo. Quiero que puedan visualizar que este sería el cuadro, miren, el cuadro que contiene el código y el cuadro en este caso que contiene el artículo. Para poder realizar una búsqueda, yo necesito que dentro de la matriz que yo voy a seleccionar para esta celda, necesito que contenga el código que se basa en este caso a la celda N8 y que además de eso seleccione en mi rango lo que sería la columna J que corresponde al nombre del artículo que él me va a encontrar según el código que yo coloque. Entonces, voy a trabajarlo. Neri, buenas noches. Con gusto en este momento coloco su asistencia. Permítanme. Ahí está. Entonces, fíjense por favor acá. Miren, dice acá el cuadro que tengo en la fila número 2 y 3 que yo voy a trabajar estos ejercicios de la forma vector y de la forma matriz. Entonces acá ustedes van a comprender cómo poder utilizar la forma matriz y luego en este caso la forma vector. ¿Qué voy a hacer acá teniendo ya el código que quiero en este caso buscar? Estoy haciendo exactamente idéntico como se encuentra dentro del aula virtual la primera forma. Yo voy a igualar acá, mire, al igualar voy a colocar la función buscar. Quiero que puedan visualizar que al colocar tres letras me busca la función y además de eso aparecen todas las funciones que vamos a ver esta semana. Buscar H, buscar V y en este caso la nueva desde la versión 2019, si usted tiene 2013, 2016, todavía no aparece. Pero de 2019 para acá ya tenemos la función buscar X. Entonces yo voy a dar acá doble clic y quiero que vean, así como decía la teoría, me aparecen las dos formas de buscar, de vector y en este caso de matriz. ¿Qué voy a hacer en este momento? Colocar el valor buscado, que sería esta celda que se encuentra acá. Recordarles que desde ya ustedes deben de analizar lo que estamos realizando. Y ya que es una búsqueda única, acá no vamos a tocar ninguna referencia que no sea en este caso relativa. Cómo se encuentra la columna y cómo se encuentra en este caso la fila a la que hace referencia la celda. Ahora bien, miren, ya que he colocado acá N8, mi separación va a ser con punto y coma. Y entonces, si ustedes ven, se activan las dos formas para poder utilizar la función. Vector de comparación y en este caso, lo que sería matriz. Para eso, miren, yo voy a seleccionar, porque acá da la coincidencia en esta selección que voy a hacer en este momento,
que se encuentra a la par el código y en este caso el artículo. Quiere decir que primero va a ser la búsqueda del código en el orden que debe de llevar cuando nosotros vamos a seleccionar una matriz, y en este caso él va a encontrar que la segunda columna pertenece al nombre del artículo con el código que he colocado en la celda N8. Les había mencionado al inicio que no podemos seleccionar lo que sería esta desde la celda I7, porque para esta función, que fue la primera que nosotros tenemos en Excel, para lo que sería búsqueda, debemos de seleccionar desde acá. Y entonces, al realizar la selección desde I8 hasta J17, voy a cerrar en este caso mi paréntesis y al darle Enter, pueden ustedes observar que la fila número 15 corresponde al código A008 y el artículo en este caso es Corre. Si, por ejemplo, yo cambiara acá el código y colocara A00, por ejemplo, 2, automáticamente me va a arrojar el nombre que pertenece a ese código en artículo. Voy a dar control Z, voy a dejar siempre acá gorra, y tenemos la forma en este caso de vector. ¿Cuándo vamos a utilizar vector? Cuando la coincidencia dentro de lo que es nuestra matriz no esté a la par. Por ejemplo, yo debo de buscar código y debo de buscar en este caso el precio del artículo. Si yo selecciono todo completo, él no va a entender, porque recuérdense que Excel viene trabajando de derecha a izquierda, lo que va a encontrar es nuevamente artículo. Entonces, yo necesito que cuando realizamos la selección, debe de haber la celda a la que hace referencia de la búsqueda y lo que queremos en este caso encontrar. Esas son las dos acciones que me pide para poder trabajar vector. Entonces, acá miren, voy a igualar, voy a colocar nuevamente la función buscar, mi valor buscado será esta celda que se encuentra acá, voy a colocar lo que sería punto y coma, y lo primero que voy a hacer es esta selección que se encuentra acá, después voy a dar punto y coma, pueden ustedes visualizar que ya aparece acá la forma de buscar vector. Ya encontró el vector de comparación y ahora me está pidiendo que coloque el vector de resultado. ¿Cuál va a ser el vector de resultado? La columna K. Entonces acá realizo la selección de él, voy a cerrar lo que sería mi paréntesis y al darle Enter, pueden observar en la selección que voy a hacer en este momento que el artículo gorra tiene un precio de $29, que es lo que me está apareciendo acá. Entonces, estas serían las dos formas de poder utilizar la función. Ahora bien, el estar colocando un código acá, creo que me llevaría mucho tiempo si no solamente son 10 códigos, sino que pueden llegar a ser dentro del área donde estoy trabajando 40, 50, 60 en una ferretería. Yo me recuerdo que una vez trabajé una, les coloqué una matriz de información y el clavo de una pulgada, clavo de 2 pulgadas, clavo de, o sea, cada uno de ellos era un artículo, aunque era en este caso lo mismo que era clavo, pero cada uno de ellos tenía que ir diferente porque tenía un precio también diferente. Y aún así, si hubiera sido el mismo precio por llevar al final media pulgada, una pulgada, no sé hasta qué pulgada llega a los clavos, pero le voy a decir pulgada y media, todos ellos se debería de colocar con un código, en este caso, diferente. Entonces, igualmente acá podríamos tener 70, 100, 200 artículos y de esta manera, al estar digitando o estar yendo a buscar dónde se encuentra ese código, pues me llevaría mucho tiempo si no fuera que se encontrar en este caso para poderlo digitar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, conozco el artículo y hago referencia en este caso que también me puedo el código, igualmente puedo digitarlo, pero esa sería otra tercera opción. Pero quiero darles la que yo considero que puede ser más útil cuando trabajamos de esta forma.
Si yo me voy para la pestaña de datos, me voy a ir a validación. Y entonces, ¿qué voy a hacer dentro de esta celda? Voy a hacer una validación de lista que corresponde a todos estos códigos que se encuentran acá. Quiero que puedan observar que ahora sí, yo tengo todos los códigos. Voy a colocar acá siempre el código AAO, A008 para que puedan ver que al realizar siempre lo que sería la función, o lo voy a hacer un poco más rápido, voy a crear la selección, punto y coma. En este caso, selecciono todo acá el rango y estoy obteniendo lo que sería GOR. Ahora lo voy a hacer con el precio, voy a igualar, voy a utilizar la función buscar, nuevamente selecciono esta celda, voy a seleccionar esta primero, punto y coma, y selecciono en este caso lo que sería la columna acá que corresponde a precio. Voy a cerrar mi paréntesis y estoy obteniendo también acá lo que sería el mismo resultado. Entonces, vean la diferencia cuando ahora yo tengo una lista de validación y automáticamente yo puedo colocar acá el código que corresponde de búsqueda. Tengo el artículo, reviso el código y entonces acá lo único que hago en vez de irlo a digitar es irlo a buscar para poder obtener automáticamente lo que sería el nombre del artículo que representa ese código y el precio, que es lo que nuestros clientes siempre nos van a estar pidiendo o internamente la búsqueda que nosotros queramos realizar. ¿Queda claro las dos formas de poder utilizar esta función o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor. Ajá. ¿Ha quedado claro? ¿Los escucho? Sí, está claro. Gracias, Wilber. Para los demás. La verdad es que yo no la entendí, ingeniero. Ah, muy bien, Eti. Con gusto. Vamos a ver acá. Gracias. Muy bien. Les decía que nosotros tenemos dos formas para poder utilizar esta función. De forma vector y de forma matriz. Acá lo que quiero que ustedes comprendan es cuándo será de forma vector y cuándo será de forma matriz. Lo voy a trabajar de este lado. ¿Qué pasa si yo ando buscando, por ejemplo, este código y yo necesito, por ejemplo, el artículo? Yo lo primero que tengo que observar es la matriz que tengo acá. La matriz contiene número, contiene código, contiene artículo y contiene precio. Si, por ejemplo, yo me encuentro para realizar una búsqueda que el código que ando buscando a la par se encuentra la búsqueda que voy a realizar, que en este caso sería artículo, entonces yo puedo trabajar de forma de matriz. ¿Qué pasa cuando trabajo de forma de matriz? Al igualar y colocar la función buscar, lo único que hago es seleccionar la celda de búsqueda, que en este caso sería O8, colocar punto y coma, que es la separación que me pide para poder realizar lo que sería la selección de matriz, que lo voy a buscar de forma valor buscado matriz, y en este momento, por tener código y artículo a la par dentro de lo que es mi matriz, yo voy a seleccionarlo todo. Y entonces ahora cuando yo dé enter, automáticamente al realizar acá la búsqueda de cualquiera de los códigos que tengo acá, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Si yo busco, por ejemplo, el código A010, debería de darme acá como resultado calcetín. Y si ustedes ven acá, es la respuesta que estoy obteniendo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que dentro de esa celda yo debo de digitar el código para poder obtener el resultado. En cambio, acá no. Lo único que hago es a crear una validación dentro de esta celda para poder obtener el resultado que quiero. Esto es de forma de matriz. ¿Qué pasa cuando lo creo de forma vector? Dice que
cuando voy a crear una búsqueda de forma de vector, necesito dos cosas. El valor, en este caso buscado, que ya es la selección que hemos realizado anteriormente, pero ahora necesito dos opciones. Vector de comparación, o sea, la comparación que va a tener para la celda O8, que sería el código, este que se encuentra acá, y al colocar punto y coma, ahora me está pidiendo el vector de resultado, o sea, qué es lo que necesito dentro de esta celda. ¿Y qué es lo que quiero? El precio del artículo. Entonces, ahora debo de seleccionar esta celda, o en este caso, desde la K número 8 hasta la K número 17, para que al darle Enter, automáticamente yo estoy obteniendo resultados. Y estas serían las dos formas de poderlo utilizar, de forma matriz y de forma, en este caso, vector. ¿Cuándo vamos a utilizar vector? Cuando no se encuentre la búsqueda y el resultado a la par, sino que puede ser Ingeniero. que, dígame. Perdón, entonces se puede decir que cuando la forma matricial es cuando yo tengo que digitar el código, en este caso, y cuando voy a ocupar la forma vectorial es cuando aplico una validación en la cual me permita buscar ya el código. No, yo puedo, si usted ve acá, lo hice de forma vector y matriz y acá no tengo ninguna validación. Esa es la forma más fácil porque no debo de estar digitando para obtener resultados. Si ustedes ven acá, he comparado la forma donde no tengo ninguna validación y en esta que sí. Si por ejemplo yo coloco acá, acá me arroja el código A00006. El artículo es un pants y el precio es 27. Entonces, acá no, acá tengo que digitar A006. Póngase a imaginar que acá es un código corto, pero ¿qué pasa cuando los códigos son grandes? Entonces, me va a costar más estarlo digitando. Entonces, acá lo que yo quiero es que puedan visualizar lo que lo pueden trabajar digitando y pueden también trabajarlo de la forma en que dentro de esta celda creamos una validación. Y automáticamente, teniendo ya las funciones dentro de estas celdas, estamos obteniendo el resultado que queremos. No sé si ahora queda claro. Pues sí, muchas gracias. Con gusto. Wilber. Sí, ingeniero. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren, ahora, porque les dije que vamos a tratar de poder trabajar de diferente forma. ¿Qué sucede si ya estamos en el plan dentro de la parte administrativa? Y entonces yo necesito saber todos estos códigos que se encuentran acá, ¿qué son? ¿Qué, a qué artículo pertenecen? Yo soy nueva y entonces yo estoy ahorita reconociendo cada uno de estos códigos. Y al revisar la plantilla que me han dado, estos códigos no tienen el artículo, sino que debo de ir a buscar a otra matriz y esa matriz es grandísima. Y para ir a buscar, por ejemplo, el código, póngase a imaginar que acá hubiera A0090 y algo, me costaría estar desplazándome hacia abajo. Entonces, pensemos que acá son códigos de valores numéricos bastante altos, ya que la matriz de información de búsqueda es, por ejemplo, vámonos hacia lo alto, a 1.000.000 de fil. ¿Qué pasa si yo esto lo quiero tener rápido? O sea, quiero obtener mi resultado rápido. Estoy buscando el nombre del artículo. Entonces, acá miren, cambia. Voy a igualar, y ya que ustedes han entendido las dos formas en las cuales puedo utilizar, y acá estoy necesitando el artículo, y ya vieron ustedes que les mencionaba que podemos en este caso seleccionar todo. Pero si usted consideró en este momento que la forma en la cual aprende más rápido es de forma, en este caso, de vector, igualmente podemos transformar, aunque lo tengamos a la par, de forma vector. Acá quiero mencionarles que lo primero que acabo de realizar es para que ustedes comprendieran las dos formas y en qué momento se van a utilizar, pero Excel dice algo y hasta este momento se los voy a decir para no confundirlos anteriormente. Dice Excel que si usted quiere seguir utilizando esta función, que la utilice de forma vector. ¿Por qué?
Es la forma que hoy en día se utiliza para la función buscar H y buscar U. Entonces, vamos a utilizarla de forma vector, aunque tengamos a la par el código y el artículo. Si ustedes visualizan cuando coloco la función buscar, pueden observar que la primera que aparece es vector. ¿Y por qué es la primera que aparece? Porque Excel dice, la primera que aparezca es la que debes de utilizar, es la que te recomiendo. Pero anteriormente la única que teníamos era de matriz. Por eso, cuando ustedes tengan más de una opción que sea una función antigua, la primera que le aparezca es la que Excel considera que se debe de utilizar. Entonces, vamos a seguir utilizando esta función, aunque tengamos el artículo a la par, no lo vamos a hacer como matriz y ya van a ver por qué. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar esta celda. Voy a colocar acá punto y coma. Y ya que voy a trabajar de forma de vector, voy a seleccionar esta celda que se encuentra acá, que en este caso sería de I8 hasta I17. Voy a colocar punto y coma, no voy a hacer ahorita ningún cambio. Y en este caso, el vector de búsqueda sería este que se encuentra acá, para que ustedes puedan ver la forma en que se debería de utilizar esta función. Si yo, por ejemplo, acá miren, yo le doy Enter, ustedes pueden comparar que automáticamente me aparece acá lo que sería camisa. Al desplazarme para abajo, pueden observar que aquí me aparece pantalón. Ahora voy a desplazarlo todo completo. Ya estos dos me da como resultado incorrecto. ¿Por qué me tira este resultado? Porque si ustedes acaban de observar acá, miren hasta dónde está ahora desplazado lo que sería el vector de comparación y el vector de resultado. Quiere decir que acá debemos de efectuar, cuando vamos a hacer una búsqueda y desplazar hacia abajo, automáticamente poder colocar esta selección absoluta y en este caso esta otra selección también absoluta, para que al desplazar hacia abajo, yo sí pueda tener el resultado. Puede suceder que yo otra vez por error coloque el mismo código o un código que se encuentra arriba, estoy en desorden, no estoy colocando en el orden, sino que encontré el código, no sé qué hay, entonces coloco. Otro código podría ser desde el A001 a 0, a 100, a 200, y acá para poder obtener el resultado correcto de todos, debo de colocar en este caso relativamente el valor buscado porque quiero que se desplace hacia abajo. Y acá colocar absoluto, tanto el primer vector de comparación como el vector de resultado. Y de esa manera nosotros estamos obteniendo automáticamente, si andamos buscando 20, 30, 40, 50 códigos, estamos obteniendo automáticamente lo que sería este resultado. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? ¿Queda claro esta otra forma de poderlo utilizar o tienen alguna consulta? Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, entonces me hago para acá en este momento y quiero que vean acá, miren, tengo un cuadro donde tengo las frecuencias y tengo en este caso lo que sería el resultado. pueden observar que dentro del resultado lo que yo necesito es que me aparezca el color, que en este caso yo lo he colocado resaltando en este caso la celda para que ahora me aparezca el nombre que requiere. Puedo también trabajarlo de dos formas, perdón, puedo también trabajarlo de dos formas diferentes acá. Vamos a trabajarlo para seguir en este caso. Permítanme que me esté arrojando algo, no sé qué pasa. Pues sí.
Para poderlo trabajar de una forma, siguiendo en este caso de matriz, porque tenemos dos formas para poderlo trabajar, voy a igualar, voy a colocar la función buscar, en este caso mi valor buscado sería esta celda, voy a colocar punto y coma y nuevamente miren, si nosotros dentro de la matriz se encuentra a la par la búsqueda que nosotros hace referencia a la celda del resultado que queremos, podemos realizar la selección de todo y obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Recordarles que esto puede ser un valor numérico, un código, una fecha, así como acá que nos aparece en este caso el color, independientemente lo que nosotros andemos buscando, siempre, siempre nos va a aparecer acá lo que sería el resultado. Dice la teoría algo que es bastante importante, miren, que cuando realizamos las funciones de búsqueda, la celda a buscar siempre debe de estar hacia la izquierda, porque es ahí donde él va a encontrar el resultado. Pero creo que la teoría no explica más a fondo esa acción y quiero resaltársela acá. No va a buscar hacia la izquierda. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, todos estos resultados que nosotros queremos, porque vamos a desplazar hacia abajo y nosotros andamos buscando la coincidencia de la celda que se encuentra hacia la izquierda. Pero cuando nosotros andamos buscando un solo valor, no debe de estar siempre a la izquierda. Este puede estar en la parte superior, porque al darle enter vamos a obtener resultados. Yo acá no puedo colocar desde acá arriba y que me desplace en este caso hacia abajo porque no tiene lógica. A eso se basa la teoría, a que deben de estar los valores hacia la izquierda de esta manera para poder obtener un cuadro de información de búsqueda correcto. Pero quiero comentarles que cuando ustedes tengan un cuadro de esta manera donde, por ejemplo, acá la frecuencia vamos a encontrar el color siempre. Quiere decir que podemos utilizar de esta manera el cuadro. Siempre me dicen, Vanessa, ¿y dónde lo coloco? Si tiene que estar a la izquierda. Entonces, ¿debo de trabajar una columna o una celda adicional hacia la derecha? No, se puede trabajar de esta manera. Al igualar acá, voy a colocar la función buscar. Y entonces acá, miren, lo voy a trabajar de forma de vector. Quiere decir que selecciono la celda, coloco punto y coma, voy a seleccionar todo esto, punto y coma, y voy a seleccionar en este caso lo que sería la columna C. Voy a cerrar mi paréntesis y observen por favor que automáticamente estoy obteniendo resultado cuando queremos formar un cuadro de esta manera. Y de esa forma poder obtener el resultado que nosotros queremos. Es acá, miren, lo que les mencionaba, cuando nosotros vamos a trabajar, que andamos buscando diferentes colores de frecuencia, entonces ahí sí, vamos a utilizarlo siempre de esta forma, función buscar, celda, vamos a seleccionar todos ellos. Ahora sí, automáticamente absoluto, selecciono el siguiente rango, vuelvo a colocarlo en este caso absoluto y al darle enter y al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo mi resultado, aún así que no se encuentre en el orden donde está la matriz o en este caso las columnas que representan búsqueda y resultado, siempre voy a obtener. Valga la redundancia, el resultado que desee. ¿Queda claro estas otras formas de poder utilizar la función buscar o tienen alguna consulta?
Gracias, muy amables. Muy amables. Muy bien, miren, me voy a ir a un siguiente ejercicio y ahora quiero enseñarles otra forma de poder utilizar esta función. ¿Se han dado cuenta que en todo el primer ejercicio, todas las búsquedas que realizamos eran exactas? ¿Qué es exacto? Valor buscado, valor encontrado entre las celdas seleccionadas o la columna donde se encontraba el valor buscado, y así estamos obteniendo el resultado dentro de la celda. Pero ahora tenemos otra matriz diferente, porque si ustedes observan acá, tenemos los puntos, en este caso, acumulados dentro de lo que sería la selección, y los puntos representan, fíjense acá, miren, los puntos representan de 500 a 999. Si la persona tiene de 500 a 999, él se va a ganar una camisa polo. Tiene de 1000 a 1999. Si él ha acumulado esos puntos, él se va a ganar un celular LG. Si él tiene de 2000 a 3999, entonces él se va a ganar una tablet. Y si él tiene de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 puntos, entonces él se va a ganar lo que sería una netbook. Ahora cambia todo. Porque si ustedes visualizan acá, miren mi cuadro, ya tengo los nombres de los ganadores y tengo los puntos acumulados. Yo tengo puntos de 600, de 1.000, de 900, de 2.100, de 500 y de 4.050. Entonces, esta sería otra forma de búsqueda que podemos en este caso encontrar dentro de lo que es esta función. No debe de ser específicamente una celda donde se tenga un valor, sino que también puede ser de parámetros en donde, por ejemplo, acá los puntos acumulados son lo que nosotros debemos de tener acá como premio obtenido de los ganadores. Ahora bien, miren, ¿qué voy a hacer acá? Como siempre, voy a igualar, voy a colocar la función buscar y les pregunto ahora, ¿cuál sería la mejor forma de poder utilizar en este momento esta función? ¿De forma de vector o de forma, en este caso, de matriz? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Cuál consideran ustedes que sería mejor trabajar acá? ¿De forma de vector o de forma de matriz? Ajá. Vamos a ver. Muy bien. Josué dice de forma de vector. Así es. Vamos a seleccionar en este caso esta celda. Miren, que sería donde se encuentran los puntos acumulados del primer ganador. Voy a colocar acá punto y coma. Me voy a ir al vector de comparación, que si ustedes observan acá, solamente son estas celdas que se encuentran acá. Voy a dar en este caso F4. Quiero que analicen que los premios obtenidos, o en este caso los ganadores, es más que el cuadro que tenemos acá y no se repite, sino que son puntos acumulados diferentes. Ya que he colocado acá el vector de comparación, voy a colocar punto y coma y voy a colocar el vector de resultado que sería esto. O sea que acá me va a dar el premio obtenido por ello. Voy a darle F4 acá. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y voy a dar Enter. Vamos a ver si nosotros tenemos puntos acumulados de 500 hasta 999, la persona va a tener un premio de una camisa polo. Acá se encuentra ya, miren. Como primer resultado, estamos obteniendo el resultado correcto. Voy a desplazar acá
hacia abajo y ustedes pueden observar que estoy obteniendo la comparación de los premios con los puntos acumulados. Vamos a ver acá, miren. Si él tiene de 1000 hasta 1999, en este caso tiene un celular. Acá está. Vamos a ver ahora, tiene 900, o sea que está en el rango entre 500 a 999. Nuevamente, esta persona se ha ganado una camisa Polo. Tenemos 2100, que representa en este caso la fila número 5 de 2000 hasta 3999. Entonces, él se está ganando una tablet. Acá tiene 500 y entonces está ganando en este caso una camisa Polo. Y si tiene en este caso 4000 o más puntos, él se puede ganar una netbook, que en este caso sería lo que ustedes le llaman mini laptop o lo que reconocemos mucho como mini laptop. Entonces, pueden ustedes observar acá que no he colocado en ningún orden los puntos acumulados, sino que están en una forma mayor, menor, por último mayor, y aún así la función buscar está obteniendo el resultado correcto en él. ¿Queda claro cómo poderla utilizar la función buscar ahora de esta forma? Cuando no existe una celda específica a encontrar, sino que es un rango que Excel va a encontrar para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Acá cambia automáticamente todo el resultado que nosotros estamos obteniendo dentro de esta celda. Gracias, Neri. Para los demás, ¿para los demás ha quedado claro? Gracias. Muy bien, miren, pero fíjense acá, miren. Nosotros tenemos acá a los ganadores. Tenemos los puntos acumulados. ¿Qué pasa si yo quiero crear primero la función y después me van a proporcionar lo que serían los puntos acumulados acá? Lo voy a dejar de esta manera para no que aparezca como muchos errores, sino que aparezca en el primero. ¿Qué pasa si yo ya tengo el nombre de los ganadores? Pero yo no tengo los puntos acumulados, todavía no me los han dado. Ah, entonces no puedo trabajar. Claro, yo puedo colocar acá la función. Y teniendo en este caso la función colocada, cuando yo coloque acá el valor, voy a obtener el resultado automáticamente. Va a suceder que yo me voy a ir a una reunión y entonces quieren ya este cuadro, pero los puntos ellos los van a colocar después. No es correcto que yo coloque la función y me aparezca esto, donde me dice el número, en este caso, bueno, uno de los errores que tiene Excel, el número de celda, no coincide en este caso con el resultado que yo deseo. Usted no puede dejarlo de esta manera, porque acá usted está cometiendo un error. No, pero mire, yo tengo la función correcta, la persona va a empezar a colocar acá los resultados y va a obtenerlos. Sí, está bien. Pero usted debe de colocar dentro de cualquier función que usted quiera colocar antes de que esa celda esté el resultado o el valor al cual anda buscando, debe de tener una coincidencia que esta función no dé este tipo de error. Porque aún así que usted tiene la celda con la función correcta, no debe de aparecer esto. Número NPKD, porque esto es un error de Excel. ¿Qué hago para que esto no suceda dentro de las celdas cuando nosotros no tenemos todavía la celda a la que hace referencia a un valor? Dentro de esta función, y ahora me voy a ir acá a la barra de fórmulas, miren, existe una función que se utiliza para todas las celdas cuando nosotros requerimos
colocar primero la función y después colocar dentro de esa celda a la cual andamos buscando un resultado. Y es la función. Si ustedes ven, después de igualar, yo me coloco, en este caso, mi puntero, lo hago acá en la barra de fórmula para que puedan visualizarlo. Y voy a colocar la función si punto error. Esta función me ayuda a que cuando en la celda de búsqueda no se encuentre todavía información, no me aparezca el error de Excel. Esta función ustedes la pueden utilizar en cualquiera de las funciones que hasta este momento hemos visto. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Después de colocar la función, pueden ver que se ha aperturado el paréntesis. Después continuaría la función que hace referencia a esa celda. Y después de cerrar este paréntesis que tenemos acá, que sería de la función buscar, voy a colocar acá un punto y coma de separación para que Excel comprenda que en este momento, cuando no exista la celda, un valor a la que hace referencia, me va a pasar a la función si punto error. Entonces acá voy a colocar entre comillas, por ejemplo, no hay tarde. Por ejemplo, ya que estoy colocando texto, debe estar entre comillas. Voy a cerrar en este momento mi paréntesis y al darle enter, yo voy a desplazar acá hacia abajo para que ustedes puedan observar que mientras sí existe un dato, va a aparecer la respuesta de la función buscar. Pero si en ella no se encuentra ningún dato, entonces va a aparecer la función si.error. En donde esa función puede tener un texto alternativo para que la persona comprenda que dentro de esa celda no existe ahorita ningún valor, o puedo solamente colocar las comillas, colocar en este caso un espacio, y pueden observar que sigo teniendo la función acá. La diferencia es que en una puedo tener un texto alternativo para que no esté vacía la celda o poder colocar solamente apertura de comillas, cerrar, perdón, espacio, cerrar las comillas y que aparezca en blanco. En el momento que se coloque la información, va a aparecer automáticamente el resultado. De lo contrario, tenemos dos formas. Uno, solamente abrir comillas, espacio, cerrar comillas para la función para que aparezca en blanco la celda mientras no tengamos una referencia de valor dentro de la celda a la cual andamos buscando el resultado. O puede estar siempre la celda vacía, pero dentro de ella poder colocar ya sea un texto. Por ejemplo, yo acá coloqué no hay datos. Y entonces quiere decir que al colocar los datos me va a dar el resultado. Al colocar los datos, la celda ya no va a estar vacía, sino que voy a obtener lo que es el resultado. ¿Queda claro esta última acción que les acabo de explicar? Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Solo alcanzamos a finalizar dos ejercicios. El tercero es el que les voy a colocar ya esta semana como tarea para que puedan en este caso entrenármelo. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Gracias, Cristian. buenas noches. Buenas noches.